Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. La Municipalidad de Cambureta está interviniendo en las diferentes instituciones educativas del distrito para lo que sería el inicio de clases para este 2021. Durante todo el año escolar, ¿verdad? Mantener limpios los patios de las escuelas. Hoy estamos con las corpidas, con el desmalezamiento de todo lo que son los patios de las instituciones. Tenemos más de 20 escuelas en todo el distrito. El equipo de mantenimiento está trabajando con la limpieza, ya sea con los tractores, con la desmalezadora, podando los árboles, haciendo la limpieza que corresponda, para también alivianar un poco a la cooperadora escolar a tener limpias sus escuelas. Tenemos muchísimos pedidos. Con los nuevos protocolos se nos complica muchísimo brindarle todos los servicios a todas las instituciones, pero lo que en principio nos compete directamente es ayudarle a las cooperadoras a mantener limpio, lo estamos haciendo. Esta semana, si Dios permite, vamos a estar terminando todas las redondas de todas las escuelas y luego continuar con nuestra rutina de limpieza de veredas, de parques y de áreas que tenemos permanentemente en el trabajo de aseo urbano. También tenemos pedidos de reparación de techos, reparación de escuelas y tenemos muchas escuelas nuevas también que van a estar terminadas a punto de iniciar las clases, pabellones completos. En este momento estamos licitando nuevamente por tercera vez, esperemos que podamos tener el visto bueno de contrataciones públicas, un pabellón nuevo para la escuela del barrio Santa Rosa de Arroyo Pona. Son tres aulas totalmente nuevas, equipados, que queremos también en los primeros meses ya ahora empezar la construcción y ojalá podamos lo antes posible brindarle un pabellón nuevo a todos esos niños y maestros de esa zona también de Arroyo Pona. Tenemos construcciones nuevas en el Colegio Nacional San Miguel, construcciones nuevas en Barrio San Juan, en la Escuela de Barrio San Juan, construcciones a días en la Escuela de Santa María en Buricá, que se llama Virgen de la Asunción. Tenemos también construcciones a días de iniciar en el Colegio Nacional Cambureta Centro. Construcciones para empezar también en Sabina González de Cuenca de Campichuelo, reparación de techo y construcción de sanitario y otras instituciones más que tenemos también previstas para seguir avanzando en puesta en condiciones, ¿verdad? Las aulas que permanentemente necesitan mantenimiento y ampliación por la cantidad poblacional que estamos teniendo. Cada día hay más niños, hay más necesidad de espacio físico, necesitan más aulas, más docentes. Y bueno, lo que nos resta es seguir planificando con el crecimiento que estamos teniendo en Cambureta para que a ningún niño de Cambureta tenga inconveniente de que le falte aula para poder asistir y tener una educación digna. El trabajo de limpieza y mantenimiento en los centros educativos de un total de 20 que el municipio de Cambureta ya está trabajando al respecto.